recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Antes el tiempo eras tú, en las tinieblas tu voz escuchó, con ella creaste la luz.
con solo hablar. Creaste las galaxias con tu voz y tu aliento a los planetas forma Dios. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus hechos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirá. Cada escena pinta un cuadro de tu amor.
una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Yo tendría que ponerle un título al pensamiento de hoy, sería llamados a anunciar. Cada uno de nosotros somos llamados a anunciar. ¿A anunciar qué? A anunciar las buenas nuevas de salvación. A anunciar el Evangelio de Dios. A anunciar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Y estamos aquí, en esta tarde, también anunciando con las puertas abiertas el Evangelio. Miren, cuando nosotros leemos la palabra en los Evangelios y vemos al Señor Jesucristo haciendo milagros, vemos que hay los religiosos, los gobernantes, diciéndole al Señor Jesucristo que era blasfemo, que se hacía pasar por Dios y no era Dios, y lo vituperaban, y lo escarnecían, y le decían de todos, de todas cosas que se le venían a la cabeza en aquel momento, y el Señor seguía haciendo milagros, seguía haciendo señales. Pero cuando nosotros vamos a considerar ahora la porción de la palabra del Señor, vamos a ver a dos discípulos, mejor dicho apóstoles, el apóstol Pablo con Bernabé. Cuando vamos al capítulo 14 de Hechos, nos vamos a posicionar ahí. El apóstol Pablo y Bernabé venían de Antioquía predicando el Evangelio y muchos habían tomado decisión por Cristo, muchos de los judíos y también de los griegos. Pero, como siempre, se arma una revuelta y lo echan al apóstol Pablo y a Bernabé de Antioquía. Entonces ellos van a Iconio, donde empieza el capítulo 14 de Hechos. En Iconio van a predicar el Evangelio a las sinagogas, pero ahí también se arma otro revuelo. Y cuando los apóstoles se enteraron de esto, dice que huyeron de Iconio y se fueron a Listra, para después terminar en Derbe. En Listra va a pasar algo llamativo. Llamativo no solamente por el milagro que Dios hace a través del apóstol Pablo, sino porque vemos el éxito que tenía el apóstol Pablo o que tuvo el apóstol Pablo en esa situación. Dice Hechos 14, que cuando Pablo y Bernabé llegan a Listra, se encuentran con un hombre lisiado de nacimiento. Y dice que el apóstol Pablo, como hacían Pedro o los demás apóstoles, cuando veían a alguien en la puerta del templo mendigando porque era la única forma que tenían aquellas personas de poder sustentarse, ¿se acuerdan cuando Pedro en el capítulo 3 le dice, mirá, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy? Y ahí al instante este lisiado recuperó su andar. Acá vemos en Listra que pasa más o menos la misma situación. Y el apóstol Pablo ve a este hombre lisiado de nacimiento, dice la palabra de Dios, y cuando el apóstol Pablo ve a este hombre y se da cuenta que hay fe en él, le dice, levántate sobre tus pies. Y este hombre se levantó. ¿Qué es lo que pasó? Al ver ese milagro, la gente de Listra empezó a confundir al apóstol Pablo y a Bernabé. Y decían, dioses del cielo han descendido en semejanza de hombre. Vamos a ver cómo sigue la historia. Hechos 14. Versículo 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter,
cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas. Y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Versículo 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Hasta aquí no vamos a leer por el momento la palabra de Dios. Entonces, como venía diciendo, o como dice el relato, esta gente empezó a confundirlos, a Pablo y a Bernabé, con esos dioses. ¿Qué es lo que pasa? La leyenda cuenta que en un tiempo antiguo, dicen que habían descendido dioses a esa región, Zeus y Hermes. Y dice la leyenda que solamente dos personas atendieron a estos dioses. El resto del pueblo no los atendió y dice que fue destruida la antigua Pisidia. Entonces estos habitantes de Listra, al recordar y tenían muy fresco en su memoria lo que había pasado, al recordar esa situación, dijeron: vayamos y adoremos a estos hombres. Son dioses que han venido desde el cielo en semejanza de hombre. Vayamos y adorémoslo, postrémonos. A todo esto se entera el sacerdote Júpiter del templo y trae el toro con la guirnalda y junta a la muchedumbre, sin saber el sacerdote si realmente esto era verdad. Pero hacía que la fama de Júpiter se engrandeciera y vino con los toros y vino con la guirnalda a adorar y a ofrecer sacrificios a Pablo y Bernabé. Cuando lo oyeron Pablo y Bernabé lo que estaba pasando, dice la palabra de Dios, como acabamos de leer, que rasgaron sus vestiduras en señal de esta ira santa, porque ellos sabían que solamente a Dios, al único Dios vivo y verdadero, se le ofrece y se le da la adoración y la alabanza, el tributo que solamente Él merece. Y se lanzan entre la multitud, dice la palabra de Dios, a gran voz diciendo, versículo 15, ¿por qué hacéis esto? ¿Por qué hacéis esto? Cuando vamos a Hechos 10, vemos una situación similar. ¿Se acuerdan? El apóstol Pedro había recibido una visión y Cornelio había mandado a tres mensajeros a buscar a Pedro porque Pedro tenía que volver a la casa de Cornelio y ofrecerle y anunciarle las buenas nuevas de salvación. Dice la palabra de Dios en Hechos 10 que cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, Cornelio sale y se postra delante de los pies de Pedro. Y Pedro le dice: levántate porque yo soy hombre semejante a ti, levántate. Seguimos y vamos a Santiago, el hermano de Jesús, este hermano que escribió a las 12 tribus que estaban en la dispersión. Y cuando llegamos al capítulo 5 y en el versículo 17, Santiago va a nombrar a un hombre llamado Elías. Y dice que Elías era un hombre semejante a nosotros o como nosotros, sujeto a pasiones y debilidades igual que las nuestras. Pero dice que oró y por 3 años y medio no llovió. Luego volvió a orar y llovió. Hombres comunes, hombres y mujeres comunes, como usted y como yo. Pero seguimos leyendo un poquito más. Y vamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis, Revelaciones. Y vemos al apóstol Juan preso en la isla de Patmos. Y cuando llegamos al capítulo 19, dice que un ángel de Dios
se pone delante de Juan y Juan se postra sobre los pies del ángel. Y este ángel enviado por Dios le dice: levántate sobre tus pies, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas. Ni siquiera el ángel de Dios permitió que un hombre le adorase. ¿Cuánto más Pablo y Bernabé iban a permitir que esta gente le adorase, que esta gente lo alabara? ¿Por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Y eso es lo que venimos a hacer. Venimos a adorar a Dios, al único Dios. Venimos también para tener comunión con nosotros, gracias a Dios, que lo podemos hacer en este tiempo. Pero también venimos a anunciar que os convirtáis de estas vanidades. En la antigüedad como en el presente, todavía hombres y mujeres siguen rindiéndole culto, honor, honra, alabanza y adoración a imágenes, a vanidades. Y era el mensaje de los apóstoles, como el nuestro, anunciar que os convirtáis de estas vanidades. Ahí la palabra convertir es dar la vuelta, girar, revertir, volver. Es como que vamos por una ruta y tenemos que girar. Tenemos que volver. Tenemos que convertirnos. Y cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad y ese tremendo privilegio de poder estar anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos llamados para llamar. Y ese es el desafío de hoy. Y veo con mucha alegría algunos grupos de crecimiento que se están juntando mayormente de mujeres y que también están anunciando, que también están compartiendo, que también están invitando. Dios siempre llamando, Dios siempre buscando. Y ese es el desafío para cada uno de nosotros. Que podamos estar anunciando su palabra. Que podamos estar anunciando el Evangelio. Cuando nosotros vamos a 1 Tesalonicenses, en capítulo 1, ahí vamos a encontrar en el versículo 9, cómo estos hermanos de Tesalónica habían sido de gran ejemplo para los de Macedonia y Acaya. Fíjense lo que dice. El versículo 8 dice, del capítulo 1 de 1 Tesalonicenses, dice Pablo: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ellos mismos cuentan cómo os convertiste de los ídolos, cómo giraste, cómo revertiste tu camino. Ese camino que cada uno de nosotros eligió. Pero el apóstol Pablo sigue hablando ahí, en el capítulo 14 donde estamos, y como si fuera poco decir este Dios de vivo, mayormente a estas personas que eran en su mayoría agrícola ganadero, le dice que este Dios vivo hizo el cielo, la tierra
y el mar y todo lo que en ellos hay, como si quedara alguna duda de quién es este Dios vivo, de quién es este Dios verdadero, a quien venimos a adorar, a quien venimos a alabar, a quien venimos a postrarnos a sus pies. Hizo el cielo, hizo la tierra, hizo el mar y todo lo que en ellos hay. Cuando nosotros vamos al Salmo 19, el salmista dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Quizás entre nosotros hay alguien que todavía no ha tomado la decisión de convertirse al Dios vivo y verdadero. Quizás alguien que nos escucha, que nos ve por internet, no sabe que el Señor Jesucristo vino a morir por cada uno de nosotros, a dar su vida, a que nos convirtamos de nuestros caminos, como dice el versículo 16, que en las edades pasadas Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Pero cuando vamos al libro de los Hechos, ahí nomás, en el versículo, en el capítulo 17 y en el versículo 30, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios manda a todos los hombres y mujeres, obviamente, en todo lugar, que se arrepientan. Dios manda hoy. No esperes más. No esperes más. Tienes que tomar una decisión por Cristo. Tienes que dejar de andar ese camino que habías escogido, ese camino que venís andando, que Dios te lo permitió. Dice el profeta Isaías que cada uno de nosotros se apartó por su camino, mas Dios cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Este es el momento para tomar una decisión por Cristo. Este es el momento para que os convertáis, para que volváis del camino que no te conduce a Dios, porque el único camino que conduce a Dios es Jesucristo. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias, Señor, por rescatarnos un día. Gracias, Padre, porque tu propósito universal en cada uno de tus hijos es que podamos anunciar tu evangelio. Que podamos anunciar que hombres y mujeres que todavía no han tomado una decisión por Cristo, que cada uno está andando su propio camino, Padre Santo, como lo hemos hecho nosotros, hoy puedan mirarte y puedan reconocer en tu Hijo Jesucristo, tu único Hijo, que solamente en Él hay salvación eterna, hay perdón para nuestras almas. Padre Santo, sabemos que tu palabra no volverá vacía y rogamos que tu Santo Espíritu pueda hacer la obra en la semilla plantada. En el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Saben qué, hermanos? La historia termina que el apóstol Pablo y Bernabé fueron apedreados en Listra. Al punto tal que creyeron que estaba muerto. Entonces salen los discípulos a las afueras de la ciudad, lo rodean a Pablo y a Bernabé y lo ingresan otra vez a la ciudad, y al otro día ellos
zarpan para Derbe. Pero ¿saben qué? Ellos vuelven a Listra. Vuelven a Listra y cuando vemos el versículo 22 dice que ellos volvieron confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Me parece escuchar al apóstol Pablo exhortándonos a que permanezcamos en la fe. Que tanto estos hermanos de Listra como nosotros nos exhorta a que permanezcamos en la fe. ¿Y saben qué? Ahora vamos a participar de estos símbolos, como lo hacemos todos los domingos, en nuestras casas, pero hoy teniendo la oportunidad y la posibilidad de hacerlo como pueblo de Dios, como congregación. Ese pan y ese vino, como dice la palabra de Dios, representando el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. A Él también venimos a hacer memoria en esta hora. A Él venimos a reconocer. A Él venimos a adorar. A Él venimos a alabar, a engrandecerlo, a entronizarlo. Leíamos 1 Tesalonicenses 9:1-9. Y el apóstol sigue y en el versículo 10 va a decir lo siguiente. Fíjense ahí, 1 Tesalonicenses 1:10. Dice, y a esperar de los cielos a su Hijo, el cual, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. ¿Y saben qué? Cuando celebramos la cena del Señor, dice la palabra de Dios que lo hacemos hasta que Él venga, y en un punto estamos esperando de los cielos. Cuando vamos ahí a Hechos capítulo 1, versículo 11, y los discípulos ven que el Señor Jesús es alzado en las nubes, dice que dos varones se pusieron con estos discípulos y dijeron, a este Jesús que habéis visto ir al cielo, también vendrá desde el cielo. Quizás el domingo que viene no estemos más acá. Quizás no estemos más. Quizás el rapto, el arrebatamiento sea en cualquier momento. No lo sabemos, solamente el Padre sabe el tiempo y la hora. Vendrá de los cielos a su Hijo Jesús. En Filipenses 3:20, dice que esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, al cual le resucitó Dios de los muertos, porque dice la Biblia que la muerte no podía retener a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Dios que venimos a adorar, el que venimos a alabar. No es un Dios hecho semejanza de hombre como los pseudo-dioses. Este es un Dios que se hizo a semejanza de hombre, pero para andar entre los hombres y para poder llevar nuestro dolor, como dice Hebreos. No tenemos cualquier sumo sacerdote, sino tenemos uno que puede compadecerse de nuestros dolores, de nuestras debilidades. Y pero sigue el versículo 10 y dice, quien nos libra de la ira venidera, quien nos libra de la ira venidera,
En Romanos 5:9 leemos así: pues mucho más estando ya nosotros justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira venidera. Cuando tomamos este pan y tomamos este vino, recordemos lo que dice Pablo, que mucho más estando justificados en su sangre bendita e inmaculada, seremos salvos de la ira venidera. Esta ira que está preparada para todos aquellos que han rehusado creer en el único Hijo de Dios Salvador. Se desatará cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia y sea arrebatada. Y ahí se desatará este tiempo de tribulación por 7 años. Hermanos, ¿cómo no adorar? ¿Cómo no postrarnos espiritualmente ante los pies de Cristo? El único que merece la adoración y darle toda la gracia, toda la honra y toda la alabanza. Orábamos para que Dios predisponga nuestro corazón, y su palabra ha sido abierta. E invito a que inclinemos nuestro rostro. Y lo invito al Roti a que pueda venir mientras nosotros reverentemente, en nuestro corazón, en nuestra mente, nos postramos reverentemente ante Dios y le reconocemos.